DJ Johnny. Cuidado, cuidado, cuidado. El latino de la calle. Pura crema latina. A raíz de esta pandemia que está azotando el mundo a nivel mundial, muchos artistas, muchos influencers, muchas personas conocidas del medio han aportado su granito de arena para contribuir a que las personas se queden en casa. Artistas como Seki Vicini y El Super Nuevo han prestado su Instagram, que mediante cultos y alabanzas y oraciones, pues hacen live para llevar un poco de esperanza a todas las personas que lo siguen en esta pandemia. DJ Johnny. Doctor Nastra, pues, un conocido comunicador con su estilo característico, decidió hacer un video para decirle lo siguiente, que aparte de prestar su Instagram para orar y para hacer alabanza, pues también podrían ayudar económicamente, porque hay muchas personas que necesitan y que están pasando la mil y una. Y lo hizo de la manera siguiente. ¿Qué tan real es la fe que están mostrando los tigres en las redes sociales? Seki Vicini, que he querido hablar con él y me está huyendo. Fecho, Super Nuevo, los muchachos, le he dicho en unos live varias veces. Veo ahora que los muchachos están súper entregados con el evangelio, con el haciendo misa en los canales de Instagram, de todo. Está bien, excelente. Una forma u otra tú le hagas saber que Dios existe, que hay que orar, que hay que estar ahí, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo va a ser esto, los tigres míos? Para que me expliquen a ver, ¿hasta cuándo van ustedes a estar con el Papa Dios, la alabanza, gloria, 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 santo, 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 alabanza, alabanza? ¿Hasta cuándo es? Para saber, ¿entiendes? Porque tan que ya yo lo dije eso en un live, yo lo dije, que están los tigres, que para tú entrar al Instagram de Seki tienes que presionarte. Al Super Nuevo hablé con él, digo, Pastor Nuevo, ¿cómo está? ¿Cómo está la iglesia de los santos los últimos días? A Fecho, digo, Monaguillo, ¿cómo estamos? Pero es ahora. Pero Papá Dios siempre ha estado ahí. Papá Dios siempre ha estado ahí. Y yo no estoy diciendo que no. En algún momento todo el mundo abre los ojos. Ahora. ¿Hasta cuándo van a abrir los ojos? Cuando se acabe esto, que se prenda la pámpara otra vez. ¿Van a seguir así? Seki Vicini, también a su estilo, pues le dijo al doctor Nastra, lambón. No todo el mundo tiene lo que él tiene o lo que el doctor tiene. Que aparte de dinero, también la gente necesita esperanza, fe. En la gente necesita fortalecer su fe, porque no solo del pan vive el hombre. Oye lo que dijo. Buenas tardes. Yo dije que te iba a responder, no, ¿verdad? Porque yo te voy a responder de la manera que tú entiendas. Primero, doctor. No todo el mundo es pudiente como tú o como yo. No todo el mundo tiene ahora mismo dinero para pasar esta situación que está pasando. Me explico. Tú sabes que hay personas que ahora mismo están pasando por una situación que quizás no sea económica, pero quizás sea mental. Personas que están en depresión. Personas que tienen ganas de suicidarse, doctor. Nosotros estamos concientizando, porque nosotros no somos los que hablamos en los live. Nosotros ponemos personas cristianas
hablar en los live. Todo el que ve mi live lo sabe. Eso ha sido lo más bochornoso que tú has hecho. Señalar a una persona que simplemente está dando la palabra de Dios. Con Dios no se relaja, lo primero, doctor. Y tampoco se usa de una forma despectiva como tú lo hiciste, ¿no? Tú sabes que Dios te va a castigar por eso, ¿no? ¿Verdad? Porque mire, socio, usted pone un ejemplo de Don Miguelo a nosotros, eso está mal. Eso está pasado de lambón, ¿vale? Y se lo digo de verdad, usted es un lambón. Usted es mi amigo, si quiere ser mi amigo, si no, no, no me importa. Pero tú lambón. Porque como una persona que está dando un mensaje positivo, diciéndole de que, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, doctor, porque nosotros siempre hemos hablado de Dios. Porque nosotros estamos donde estamos, es porque Dios nos puso a nosotros. Y nosotros siempre, aunque sea, oye, yo puedo una migajita de una galletita que yo me coma, yo le doy gracias a Dios. Porque yo vengo de la nada, manín. Yo vengo de tener nada, igual que tú. Tú hablas de la forma que hablaste. Dice, ay, porque están atareados, están hablando de Dios. Hermano, para Dios no hay tiempo. Tú hablas de Dios cuando tú quieras o cuando tú creas. Dios siempre está ahí. Dios siempre ha sido el apoyo de la humanidad. Ahora mismo te dicen la gente que están pasando por situaciones malas, loco. Y nosotros no somos culpables de nada de eso. Quizás estamos dando pan de vida, que es la palabra de Dios. Pues el doctor Nastra volvió, hizo otro video diciéndole que no le creía. ¿Por qué? Porque es muy fácil en los tiempos de necesidad, oh Dios, Dios, todo el mundo clamamos a Dios. Pero que cuando todo esto pase y la pámpara esté prendida, que nadie se va a acordar de Dios. Y lo hizo de esta manera. Seki, papi, estaba durmiendo. Yo también te quiero mucho, Seki, tú eres mío. Yo no me voy a molestar por eso. Yo lo que no te creo, Seki. Porque cuando uno está jodido es muy fácil hablar de Dios y hablar con Dios y orar. Y Dios siempre va a estar ahí, pero cuando uno está jodido. Cuando la pámpara estaba prendida, lo que se compró fue mucho lujo. Mucho cadena, mucho diamante, mucha ropa de marca. Yo no veía la misa en tu Instagram, Seki. La estoy viendo ahora porque la vaina se jodió. Eso es lo único que yo digo, hermano. Y tú puedes decir que Dios me va a castigar. Dios me puede castigar, my brother. Pues yo soy un pecador. Y lo que sea que a mí me pase malo, para mí es un aprendizaje. Yo no me voy a poner feliz porque Dios te castigue a ti. Y le voy a pedir que no te castigue. Voy a orar por ti por eso. ¿Oíste? ¿Y tú quieres saber algo, Seki? En tu Instagram. Ah, porque yo estoy publicando la palabra de Dios, llevándole a mucha gente la palabra para que se sienta. Seki, tú también puedes publicar caso en ese mismo Instagram. Para que mucha gente se beneficie y coma. Como yo estoy haciendo con el Instagram mío. Que publico casos para terminar con esa vida tan miserable que está viviendo mucha gente ahora mismo. Y que tú pudieras cambiar esa vida, pero tú no lo haces. Porque tú estás haciendo misa, Seki. Utiliza tu Instagram como un canal, como una vía para que mucha gente tenga comida. Que la gente la vea ahí, cualquier seguidor tuyo, llame. ¡Aló! Mire, yo le tengo aquí comida. Pero tú ni eso. Tú prefieres orar mucho y criticar a un compañero tuyo. Y decirme lambón a mí. Sé que tú no tienes moral para decirme lambón a mí. Porque si a lambón vamos, tú supiste. Tú no tienes moral, bro. No tienes moral. Ten cuidado con eso. Que cuando tú señalas a una gente con un dedo así, mira, hay tres dedos que te quedan señalando a ti. Yo no te creo, Seki, porque la pámpara está apagada ahora. Ahora cualquiera es amante de Dios. Yo siempre llevo a Dios adelante. El que me sigue lo sabe. En la buena y en la mala. Pero Dios no quiere como quiera, como tú dijiste. Dios siempre no quiere igual. Yo lo que necesito es que tú le bajes un chingo a eso y salgas para la calle a ayudar a mucha gente, gente hasta tuya de tu barrio, que está pasando hambre. Y tú no la has ayudado, yo no te evito. Ayuda, porque tú no lo pensaste para comprar todos los lujos y todos los diamantes que tú tienes. Entonces, ¿por qué lo quieres pensar ahora para ayudar a gente? Mete mano, que Dios quiere que seamos buenos. Fue correcta la forma en que el doctor Nastra le habló a Seki para decirle que no solo de pan vive el hombre. Fue correcta la forma en que Seki Vicino le respondió. ¿Esté usted de acuerdo o no? Déjame tu comentario aquí debajo del video. Yo siempre leo todos los comentarios.
suscríbete a mi canal, dale like y comparte para seguir subiendo más contenido como este. Bien, si quieres, pues me puedes seguir en mis redes sociales, que se lo voy a dejar aquí abajo. Chao.